Bueno, Luis, estamos en un sitio que tiene un corte bastante europeo, ¿sabes? Mira, estas mesas casi que al aire libre y con esta estación, le parece a uno, además como un viaje en el tiempo, nos devolvemos como 100 años en el pasado a ver cómo era la estación principal del ferrocarril de Medellín. Es donde estamos ahora, la estación Medellín, que no es la estación Cisneros. Exacto. Es la estación Medellín del ferrocarril. 104 años. 104 años, 1914. Esto fue, pues por el estilo debe ser el belga, es el belga Agustín Gobar. Sí. Pero la construcción fue dirigida por un ingeniero civil que se llamaba Enrique Olarte. Ajá. Enrique Olarte. Y está, es decir, es como ideada. El modelo de este edificio es francés. Entonces, por eso le parece a usted algo europeo, claro, y sí, las mesas claro. Ahí, que hace pensar en los cafés de París. Un ambiente típico europeo, los cafés de París. Esta es una de las joyas arquitectónicas que tiene la ciudad de Medellín. Sí, recuperada hace unos 20 años por la Fundación Ferrocarril de Antioquia. Exactamente. El Ferrocarril de Antioquia empezó a construirse 1800... hace 143 años, en 1875. 74, 75. En el 74 empezaron a hablar, sí. Y a todo eso, en el 75 empezó. Un ingeniero cubano, Francisco Javier Cisneros. Pensaba él mirando lo que sucedía con el café y viendo lo que podía pasar con el café en el futuro. Dijo, no, aquí necesitamos un ferrocarril. Sí, para llevar esas cargas. Y entonces el hombre dijo, cuando le ocurrió eso, dijo, no, eso hay que empezarlo la semana entrante. Para allá. Para allá. No, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque es que, mira dónde está ubicado Medellín. Medellín está entre montañas, ajá, muy lejos del mar. Exacto. Muy lejos de un gran río, que era el río de la Magdalena. Por tierra son más o menos 130 kilómetros lejos del río. No, pues es que... Entonces, las cosas, usted por ejemplo traía algo importado de Europa, llegaba en barco, ¿qué? 2 meses viajando en el barco, llegaba acá, tenía que remontar el río en un ferry y luego a lomo de mula traer las cosas para dotar su casa. No, pues... Un piano, por ejemplo, ¿no le cuánto demoró un piano en llegar? No, es que mire, hay esa comparación, traer un piano de Nare a Medellín, a lomo de mula por caminos. Desarmado. Valía 265 pesos. 265 pesos. Eso era mucha plata. Sí, claro. Y se demoraba. Valía el piano. Y se demoraba como 20 días. Ya cuando le llegaba, ya usted no lo quería. Exacto. En ferrocarril se demoraba un día. Un día, claro. Y valía 8 pesos. El transporte. Con 40 centavos. Porque era transporte por volumen. Entonces todo era más barato. Todo era más barato. Entonces el ferrocarril, ese sí trajo el progreso. Eso es lo que llaman ser visionario. Cuando Cisneros ve el asunto del café y piensa en el ferrocarril, y finalmente el ferrocarril de Antioquia, yo diría yo, desenmontañó a Antioquia, no porque le haya borrado las montañas, sino que las atravesó. Las sacó de ahí. Sí, sí, sí. Sí, las sacó de las montañas mediante la vía férrea. Así es. Es una de las obras que a finales del siglo XIX había que decir que era una obra colosal. Y la más portentosa. Porque la tecnología era muy precaria. Claro. Además, imagínese la gente construyendo los rieles.